Hey guys, so we are at the Olive Garden by our town. Sorry about that, sisters. Okay, so we're here at Olive Garden. We are. We're here at Olive Garden and we're getting ready to, we're not getting ready, but we're having a little bit of an early dinner before the concert. Ooh, should I say it in Spanish? Ooh, un vlog en español. Okay. So, we love a bilingual system. So, estamos aquí en Olive Garden. No, vamos a tener una cena temprano para antes del concierto. ¿Quién vamos a ir a ver a Vivian? Vamos a ir a ver a Natalia Lafourcade. Es una artista de México y... Sí, es lo único que puedo decir. Es lo único que sabe. Es lo único que sabe. Ella es fan, yo no, pero yo voy a ir con ella porque ella fue conmigo al concierto de Lil Peep. So le debo una. A ver cómo nos va ahora. Y vamos. Ay, lo siento, sí es español, pero se me toma tiempo de pensar en las palabras. So voy a estar chequeando con ustedes en qué estamos haciendo. Estoy haciendo la lucha, ¿ok? So, mi número uno fan es Vivian. Ok, pero los veo más al ratito. So, estamos viendo esta arte y lo creó un animal. Como esto lo hizo una víbora, le pintaron el estómago de la víbora y la dejaron que se subiera aquí y hizo esto. Ay, ya sé que mis explicaciones no son lo mejor, pero se hace bien suave. Y esto lo hizo un oso y esto lo hizo una foca. Primero pensábamos de que la foca hizo esto. Y luego nos quedamos, oh, las focas tienen pies. Y luego nos quedamos, sí, abajo de su estómago tienen pies. Oh, ay, no. God. Siempre me preguntaba, en los zoológicos, o sea, solo tienen los animales ahí, ¿verdad? O sea, no los regresan ni nada. No, nomás los tienen ahí casi toda su vida. A mí no me gustan los zoológicos, yo nunca voy. Ajá. Yo no les... A mí sí me gusta, pero es como, sé que no es bueno. Sí. O sea, yo digo que solo deberías tener zoológico si los estás ayudando. Uh-huh. O sea, o si no pueden regresar a la naturaleza. O como los que están... ¿Cómo se dice cuando se hieren? Ajá, y sí, los sí, tienen sí ahí como rehabilitados. Ajá, sí. Yeah. Y al final los regresan. Uh-huh. O sea, es lo único. Porque, o sea, esto se hace triste, o sea. Que Mona desde el 1998 está ahí en el paso en ese zoológico. Sí. O sea, qué aburrido. Estos serían... Como... Creo que este, mira, todos están así, son como raperos. O sea, son los SoundCloud rappers. Y ese es el como el... El que sí lo hizo. El que sí lo hizo, ajá, que siento, listen to my SoundCloud. Sí. Yeah, ajá. Toma, por favor, toma, listen to my mixtape. Aquí está mi mixtape. Ajá, ahí está y se les está dando gay. Mira, ella... That's Ed Jovan and these are the girls again. Fuimos al Museo de Arte porque teníamos que una hora sin hacer nada y ella dijo que nunca había ido al Museo de Arte y el Museo de Arte está aquí enseguida de estoy todo esto es en mi teléfono. So no sé qué tienen las flores llorona, wow. Las flores del campo,
santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona. Santo Cristo de fiero, llorona, mis penas le conté yo. A un Santo Cristo de fiero, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? I'm jealous. Bueno,
bueno, fue una noche mágica. Nos encantó. Una noche. Ahora no sé. Alright. Adiós. Bye. Bye. Don't you wanna get out of Cape Cod? Out of Cape Cod tonight. Damn.